cuenta del trabajo que hace la producción, que viene a sumar ya los esfuerzos que hace el personal día a día, con ese tipo impecable, que está trabajando con mucha efectividad, con mucho profesionalismo. ¿Recordanos cuántos patrulleros entregaron? Tenemos una flota motriz de 13 patrulleros que ya estaba funcionando, y sumado a estos nuevos patrulleros formarían una totalidad de 19, que seguramente y operativamente van a ser reubicados, ¿no? Es una flota significativa para este comando. En líneas generales, ¿cómo es la delincuencia, digamos, cómo es aquí en este distrito? ¿Cómo se está trabajando con ellos? Mire, estamos muy conformes con el trabajo del personal. Acá tenemos la suerte que operativamente, con el funcionamiento del comando, prácticamente no han ocurrido hechos graves, como hechos de homicidio, pirata al asfalto, secuestro extorsivo. Prácticamente se ha erradicado ese tipo de hechos violentos acá. Con respecto a los robos de vehículos, también es una suma muy insignificante. ¿Cuál es el operativo, digamos, último que hicieron aquí en Presidente Perón? El comando de prevención, como dice la palabra, no tiene por tarea la prevención, el patrullaje, pero de igual manera cuando se encuentra con un delito, más allá de la prevención, trata de aportar la información que necesita la gente de la comisaría, como de la descentralizada, de la DDI, para que continúe con la investigación y logre el éxito total del esclarecimiento del caso. Bueno, una frase final es para lo que le van a escuchar y ver. Bueno, que confíe el vecino, que las puertas, como siempre he dicho, las puertas de mi despacho siempre están abiertas, que se acerquen, aporten información, que nosotros vamos a saber capitalizarla y darle la dinámica que se necesita, que necesita el fiscal para esclarecer los casos. Comisario Ramos, muchas gracias.